Ah, buen día, Vicente. Mira, así, Pepe, así, así.
yo creo que ya está, porque ya lo debe reconocer. ¿Has eliminado el otro? No, no creo que ya lo reconoce directo, porque está puesto ya aquí el microfonito. Es el USB. Claro, pero esto es la salida, tiene que ser la entrada. Yo creo que sí que tiene que estar el micro, porque ya te digo yo que el del ordenador la música no la captaba. Bueno, si esto es tan simple como meternos al directo y ver si se escucha. Pues sí, porque es que los micros de portátil son lo peor, son peores que los de móvil, los micros de portátil. Solo captan ahí una dirección. Ya está bien. Coge sonido y todo. ¡Ya estamos! Aquí en la tarde. Lo que hay dos, espera. Claro, eso es lo que le damos. Se nos va a escuchar doble, ¿no? No, ya no. No, pero esa es la que yo he puesto, ¿eh? Ah, ¿esa la que te has puesto? Me han hecho una mierda. Espérate, que no tengo mis gafas, que me voy a tener... Los dorsales, ¿sabes? ¡Hola, hola, hola! Lo del árbitro de Marrachi. Micro auxiliar, ¿no? Así debería oírse bien. Espérate, ya. Compruébalo en el. No me he traído ni mi gafa, voy a tener que poner las de jugar, si no, no veo los portales. Prueba a hablar. Sí, se escucha. Se te escucha a ti decir lo de las gafas de jugar y eso. Si se me escucha desde aquí, es que está este micro. Está a tu ratara, ¿no? Que no vayamos a decir algo fuera de contexto, como en YouTube. Nosotros hay que tenerlo aquí, así. No tendremos por aquí... ¿Puedo cogerlo? Alguna fichita para ver, porque yo la verdad es que es bastante feo, porque de la peña me sé un 35% de los nombres, ¿sabes? Yo me lo sé casi todos. Hablo también. Ahora, aunque entrene con ellas, pues me entero de los que van diciendo, pero tampoco voy a ir preguntando, ¿cómo ya, te llamas? Ya se me olvidaron otra vez. ¿Cómo te llamas? Si hubiese fichado el equipo ese de todos modos que queríamos al principio, me son olvidados. Hombre, Puch va con lo opuesto, ¿eh? Sí, sí, un cambio. De solo ver la forma estética que tiene de pasar la portera, ya. Hombre, Ana está jugando en primera división. Parece. No ayuda, es Ankara. Y si no juega todavía. Habría de Ferrerola la portería, como en Vicente. Se salta. Ya. No, y al final, Cursa tampoco. Heu d'aprofitar que sou quasi el doble d'equip que elles, eh? Per fer rotacions. Això és, 3 minuts a saco, canvio, pa, 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 pa. Comencemos. A ver, Candy, Melania, Ludo, las conozco.
Luego la rubita, que es un super aquí. No toquemos esa cosa, a ver. A mirarlo, a ver. Sí, no, sí, escuchase, te escucha. Hombre, es que pone aquí detener transmisión, no, pero luego aquí pone iniciar grabación, claro. No, o sea, no es lo mismo transmitir que grabar. Ya. Tú, esto no lo grabamos en ningún lado, se graba directamente en YouTube. Ya.
sé. Hola, 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 muy buenas a todos. Sabemos que hoy es un día atípico. Tenemos partido el sábado y venimos contando las aventuras y la odisea de la peña en Primera Nacional, ¿no? Pero hoy me parece que toca otro asunto y no por ello menos importante. Tocan las chicas, el senior femenino, donde va a jugar como local Pucci contra la peña, que va a jugar de equipo visitante. Hoy no tengo aquí a mi mano derecha, pero sin embargo tenemos a uno de los pequeños héroes del primer equipo, Francisco Limonero. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Moy. Muy bien, muy bien. Aquí listos para presenciar un encuentro entre Pucci y Peña Deportiva, que promete emocionante. Bueno, pues nada, hoy, como siempre, iré llevando yo los mandos de la retransmisión y, como ya os hemos dicho, tenemos un invitado de gala, Limonero, que será el que le ponga los puntos a la SIS y el que hará un poco más de analista. Con eso ya se pone en pausa, así que si ya está en pose, qué más da. ¡Oh, puta! A tirar la tabla. Faltan ya pocos minutos para que dé inicio el partido y me gustaría aprovechar para hablar de un asunto, ¿no? De cómo ha habido un poco de la integración en el deporte de la mujer en estos últimos años, que yo creo que ha hecho bastante boom, ¿no? Yo creo que empezando un poco por el fútbol, recordemos que hace 4 años en la final de la Copa del Rey llenaron una final de Copa del Rey femenino con más de 20.000 personas y la verdad es que estamos totalmente orgullosos. Yo por lo menos me siento muy orgulloso de retransmitir el que va a ser para mí este primer partido femenino. Espero que ustedes también lo disfruten, ¿eh? Podemos ver a la derecha de sus pantallas. Está Pucci, que juega de local. A la izquierda está la peña, comandada por Iván Prats. Parece que las puchistas están preparadas ya para hacer la presentación. Cambia a su izquierda, tenemos aún reunidas, escuchando las designaciones técnicas, a las chicas, a las guerreras visitantes. Vemos desde el punto de vista de Pucci que está sin entrenador, puesto que Santi Maillo está viajando dirección a Denia para jugar mañana domingo con la Peña Deportiva. ¿Y qué te parece esto? Yo creo que las jugadoras de Pucci seguramente son más experimentadas que no las jugadoras visitantes, pero ¿tú crees que puede influir que no tengan capitán a bordo llevando los mandos? Bueno, yo creo que ya tienen calidad y temporadas a sus espaldas de sobra como para saber lo que hacer. Y vemos desde aquí como Ana Muñoz en la portería, que ya tiene experiencia tanto en ABF como Plata o Patri Bonet, que al fin y al cabo llevan mucho tiempo jugando a esto y saben a lo que no necesitan ya casi a nadie detrás para que les diga lo que tienen que hacer y ya lo saben de sobra. Sí, vemos por parte de Puig que solo van a tener un cambio, pero es lo que tú decías. Esto viene un frasco pequeño pero con mucha calidad, ¿no? Eso es. Ahí ya como repito de anteriormente, son jugadoras que tienen mucha calidad, que han jugado en divisiones superiores y tal, tanto Ana como Patri, como Vicky y compañía. Y ahí vemos el aplauso y el saludo a la que es una pena esta grada vacía del Municipal de Santa Eulalia. También vemos cómo se han saludado tanto Iván como la segunda al mando de Puig. Noelia está al mando del equipo hoy y dirigirán el encuentro los colegiados baleares. Bueno, Catalán, Marcos Aguilera y Sandra. Menudo a combinación arbitral. Veremos a ver qué sale de esta mezcla de mancomunidades, ¿no? Creo que a la peña le va a hacer falta el banquillo que le sobra a Puig para poner a todas las jugadoras que tiene. Sí, yo creo que el guión a priori será este. Puig es un equipo que lo lleva en su genética.
lo de ganar. Son pocas, pero buenas. En cambio, la Peña tiene más jugadoras, es un equipo con muchas jugadoras jóvenes y muchas veteranas. Y yo creo que lo que les sobra de experiencia a algunas, les falta a las otras. Todavía es un equipo que está un poco verde, está en proceso de maduración. Sí que es verdad que la última jornada contra el Ibiza hicieron un partidazo y yo creo que se están empezando a ver ya los frutos de los resultados cosechados por Iván. Recordemos que es su segunda temporada en activo, teniendo en cuenta que en los últimos meses por lo menos no se ha podido disputar nada de deporte, por lo que todos sabemos cómo es la pandemia. Y ahí vemos que parece que las siete guerreras con las que contábamos de pucha a la derecha, y parece que va a sacar sale la Peña. Marta en el extremo, Sofía en el lateral, Ludo a los mandos del equipo. Y ahí arranca el partido. Tenemos un equipo muy joven, a excepción de la lateral derecho, Mari Carmen, actuando de extremo. Todo lo demás son jovencísimas. Ahí tenemos a Sofía ejerciendo lateral, se le puede haber caído la primera bola, se repone. Puch, que parece que quiere pinchar mucho con una 5-1, cada rato es una 4-2. Ahí va Melania, le interceptan el pase, recupera Puch. Ahí va la número 5, totalmente sola al palo y gol. Qué bien han picado las jugadoras de Puch, sacando dos al impar, han robado la pelota ante la indecisión del conjunto visitante y se adelanta el equipo local. Tienen que tener mucho cuidado las jugadoras de la Peña porque están mordiendo mucho. Y atención, que sale a pinchar otra vez la número 5, provocando otro error consecutivo de la Peña. Va a atacar por primera vez Puch en estático. La pasan para Vicky en el extremo derecho. Parece que van a calmar el ataque. No tiene prisa ahora Puch. Y atención porque entra totalmente sola. Muy buena parada de la cancerbera de la Peña. Pero qué lástima porque han llegado tarde a la ayuda. Y son los primeros 7 metros. Veremos de otra forma. Y atención porque engaña perfectamente con el cuerpo. Y anota el segundo. Parejo para Pucci. Atención porque ahora amagaba Melania, que ha cometido dobles. Salen ya a la contra las jugadoras de Puch, pero intercepta muy bien una de las más jóvenes, de las canteranas de la Peña, Ludo. Tienen que intentar tranquilizarse un poco las jugadoras del equipo visitante. Y atención porque pitan golpe. Sacará Silvia ejerciendo de pívot para la Peña. Atención porque intenta irse Sofía. Intentaba irse de la primera. Llega muy bien la ayuda. Lamentamos este pequeño lapsus de imagen. Sí, hoy tenemos menos staff, menos equipo. Tenemos que multiplicarnos para darles esta retransmisión. Y atención porque se vaya como una bala, totalmente sola, dejando a todas atrás. Parejo. Y para adentro, poniendo el tercero de Puch cuando se va a cumplir el minuto número 3 de partido. Parece que han salido con las cositas muy, muy, muy claras. Las jugadoras de Puch van a morder en defensa, van a picar muy arriba. No van a dar ni una concesión al ataque de la Peña. Ahí va Melania, intenta filtrar el pase. Pasos. Bueno, vemos a Sandra como señaliza que puede ser que la pivote circulara por dentro. Invadir al área para coger la posición y recordamos que esto no se está permitido. Por lo tanto, balón para Puchi. Bueno, vamos a ver mientras siguen transcurriendo estos primeros 5 minutos si Puch amplía la ventaja o pueden darle un poco la vuelta a este parcial las jugadoras visitantes. Ahí va Vicky, amaga con la finta de brazo. Se la ha tirado muy bien al brazo. Sin embargo, Marta ha defendido ahora bien. Vuelve a sacar golpe Puch, se le cae la bola. Puede haber habido allí doble, no lo considera así el árbitro y saca golpe. Fuera.
Circula ya. Vale, bien. La número 9, que intentaba una penetración, pero llega muy bien. Las jugadoras de la Peña la ayuda. Si la defensora hubiera llegado un segundo antes, seguramente hubiera sido falta de ataque. Ahí está la pequeña diferencia. Y atención, se le escapa una bola a Lara, no pasa nada. La pone de primera al Vicky, casi sin espacio. Ajusticiando abajo, casi sin espacio. Paro gol. Sabemos que esta jugador le das un centímetro y te saca un lingote de oro. Y atención porque hay cambio en el equipo visitante. Sacado a Eli, una de las nuevas incorporaciones de esta temporada, para intentar dar un pequeño salto más de calidad a estas jugadoras. Se le puede caer la pelota a Ludo, intentar a Eli el uno contra uno. Llega muy bien a la ayuda. Saca ya rápido la Peña, está para Ludo. Melania vuelve a jugar para Ludo, están muy cerradas. Ludo se queda sin espacio, este para Sofía. ¡Qué bien la portera que la para a dos manos! ¡Pase perfecto a la contra! ¡Ahí va la número 7! Aquí podemos ver un reflejo de lo que comentábamos antes del partido. Portera experimentada, sabe leer bien el brazo y rápido a la contra. Un pase tenso, perfecto. A la carrera de Lara, que ha provocado los 7 metros y amarilla, como hemos visto. Ahí va por su tercer gol, parejo desde el punto de penalti. Nada pudo hacer la portera de la Peña. Lanzamiento impecable para poner el 5-0 cuando estamos a punto de llegar al minuto 6. Y atención, que ha habido aquí unos pequeños dobles de la jugadora visitante. Balón otra vez para Puch, que no tiene prisa para generar peligro en estático, pero que recordemos que pica y mucho a la contra. Son una auténtica víbora. Atención, Lara la jugará muy bien para la extremo. ¡Cómo ha engañado! Cambiando y rectificando al primero para poner el 6-0. Vuelve a sacar ahora la Peña, que se tiene que reponer de este primer parcial. Ahí va Melania, intentando el uno contra uno para la capitana visitante. Pitó golpe, no llegó la conexión, el tándem. Y ahí va Eli, le cubren hasta 4 jugadoras encerrando. Esto me recuerda un poco al 2010, cuando los jugadores de la Almería cerraban a Xavi. Y atención, no ha considerado que ha habido golpe y sale ya la contra, recupera muy bien Eli. Puede salir por primera vez el equipo visitante a la contra, intenta abusar del bote, pero la están encimando. Tienen que empezar de nuevo, se equivocan, le pasan la pelota atrás a Sofía. Y balón otra vez para Puch. Yo creo que la Peña está pecando un poco de imprecisiones, un poco de nerviosismo. Deberían jugar con más calma, ¿no? Y queda un mundo de partido. Sí, a la defensa de Puch, como hemos dicho, con experiencia, no es fácil de mover, tienen que mover más. ¡Y atención! Porque entra ahora como un todoterreno la número 10. Menuda potencia para machacar y poner el séptimo para el equipo local. ¡Atención, Candy! Pero por aquí no pasas, te estoy esperando por el único hueco que había. Vuelve a salir Puch, que para una vez la contra. Amaga Vicky con entrar. Y sacan golpe. Piden desde el... las pocas personas que hay en la grada, que se juega un poco más sin balón, que no se abuse tanto del uno contra uno. Vuelven a iniciar a lateral contrario. ¿Qué ha habido allí? Siete metros y amarilla, sí, para Sofía, ¿no? Ha llegado tarde a la ayuda o estaba defendiendo interiormente, ¿no? Se le fue a Sofi y lo que provoca que se le vaya es que dé un empujón. Y atención. Sí, contra Marta. Marta pidió la falta de ataque. ¡Y paró, 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 paró! Ahora sí, se podrían haber puesto de 8. Pero, ¿cómo ha sacado el orgullo la portera para atajar desde los 7 metros y cortar un poco la sangría local? Atención, porque se escapa otro balón. Parece que el balón está vivo, quiere jugar el solo.
Atención porque... ¡Ay, qué bien! ¡Qué listas son, eh! ¡Cuánto balonmano llevan encima! Le dio el pasito para ese choque y sacar la falta en ataque, Lara. ¡Qué inteligente, eh! Es que la inteligencia es muy importante en este deporte. Tienen buen maestro en los banquillos con Santi Maillo. Atención, un auténtico maestro de la porque entra totalmente sola. Segunda parada de total importancia al Cancerbero La Peña, que no se ve recompensada porque las jugadoras de campo están como muy precipitadas, muy nerviosas, se les escapa otro balón. Con este ya es la cuarta pérdida no provocada. No forzada, perdón. Gajes del directo. Atención porque vuelven a soltar el balón para Vicky. Madre mía, han salido volando dos familias de arañas de la escuadra y vuelve a recuperar Puch. Vaya zambombazo. No conseguimos entender el porqué del nerviosismo de la Peña Deportiva, que se está limitando más a perder balones y dárselos al rival para que le ataquen una y otra vez que conservarlo, atacar el mayor tiempo posible para evitar esto, los goles en contra y demás. Atención, porque entra otra vez Vicky. Paró. Y atención, porque pide tiempo muerto Iván. Excelente tercera intervención, ya la felicitan en la banda sus compañeras. Sin embargo, algo va a tener que pasar en el equipo visitante porque parece que el enemigo está en casa. Son los propios nervios, la propia imprecisión. Mientras Puch está fuerte, está estable, está como una apisonadora. Nada, desde estos primeros momentos, 10 minutos de partido, vemos el duelo entre hermanas, entre la portera de la Peña Deportiva y la extremo derecho de Puch. Vicky, ahora mismo gana su hermana con 2-1, contamos el palo como... El palo punto. Es aliado. El palo cuenta, el palo salva de toda la vida y cuenta como una parada más. Sí, yo creo que aparte de la falta de experiencia, Puch es que muerde mucho y muy arriba. Yo creo que eso también causa las imprecisiones. Sin embargo, no es excusa. Yo creo que el equipo visitante, es lo que tú habías comentado, Limonero, cada balón es oro y cuantos menos segundos te dure, más amplías la ventaja del rival. Eso es, contra más opciones, más tiros, más corren y por lo tanto es ese juego a Puchi le beneficia, aunque tenga pocas jugadoras, porque están acostumbradas a ese juego de toda la vida, la base, juego así. Aparte, aguantarán todo el partido, ¿eh? Son jugadoras que saben dosificarse a ellas mismas, pisar el acelerador como están haciendo ahora, seguramente cuando dentro de unos 10 minutos se vean un poco más cómodas en el marcador, intentarán... Bueno, poner una marchita menos los últimos 10 minutos de la primera parte e ir dosificándose y ya está. Se reanuda el juego. Minuto 10 de partido, recordamos 7-0. Atención porque tenemos en el equipo visitante otro cambio en el lateral, ahí en el extremo derecho. Entrará Monse, otra de las veteranas. Y también entra Candy, intentando darle más fuerza a la defensa y un poco más de potencia al ataque. Tiene que empezar como siempre Eli con Melania. Y otra falta en ataque que saca Lara. Se está hinchando. 2 en 11 minutos. Sí, al fin y al cabo, situaciones como esta falta en ataque de Lara. Es ahí donde se ve la pequeña diferencia entre la experiencia que tiene una jugadora y otras. Esa defensa, esas piernas, saber moverse y colocarse en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Atención, porque inicia la permuta, tira de la finta de brazo. Se la había enganchado como una guerrera Marta, pero como no la había soltado, se ha ganado la amarilla.
si no me equivoco, ya es la segunda del equipo de la Peña Deportiva. La primera la recibió, si no me falla mi memoria, Sofi. Ahora Marta. Y cuéntanos, Limonero, ¿qué pasa la tercera amarilla? Tercera amarilla, se acaba el ciclo. A partir de ahí, toda sanción disciplinaria será castigada con 2 minutos. Atención, porque el colegiado de Terrassa les pide que no se precipiten, que no pueden traspasar la línea de medios cuando aún no se ha sacado. Vuelve a atacar el conjunto visitante. Candy para Eli. Sacan a la capitana en cruce y ¡atención! Se la ha intentado pelar desde su casa Candy, directamente fuera. Atención, pase largo para Vicky, que pide un poco de calma. Se había metido Lara a dobles, pero vuelve ya a su sitio. Se recolocan las jugadoras locales. Intenta tirar otra vez de finta de brazo, ahora muy bien Eli. ¡Atención Marta, porque puede robar! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Robando esa pelota. Y nueva oportunidad para las jugadoras visitantes. Atención, Melania, que la quiere soltar para Montse. Le roban el bote. Había pitado golpe. Le pide que saque desde fuera. Y le pide a las jugadoras que salgan de la línea del área de 9 metros. Vuelve a atacar, atención Melania, que lo intentará en su posición natural. Intenta algo muy difícil para Montse. Montse que se queda enganchada con su par. Y atención, ahí va Parejo, ¡vaya finta! ¡Madre mía! Vamos a tener que comprar bisagras. Menuda finta al palo largo y golazo de la número 5. Eso es, Puchi en estado puro, defensa fuerte, correr y castigando el contraataque. Una vez más. Recordemos estar al tiempo parado cuando se cumple el 13-22. Parcial de 9-0 para Puchi. Veamos a ver si las jugadoras locales pueden perforar ya la portería de la veterana. Atención porque el pase es ahora defectuoso. Corre Marta, coge la pelota. Atención porque ahora está muy arriba las jugadoras de Pucci, pero repliegan bien. Eli que no puede penetrar. Y chapó, 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 chapó. Otra contra para la número 2. Otra vez para adentro. Quinta contra de Puch. Parece el Real Madrid de Mou, pero no solo eso. Lleva más o menos 50-50. 5 en estático, 5 en contras. Demostrando todos los registros que puede dominar este equipo. Y atención porque quieren morder ahora, ¿eh? Las jugadoras de Puch nos han cumplido 15 minutos y están oliendo sangre. ¿Qué es lo que suena? Pum, 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 pum. La música de Tiburón. Han olido sangre. Y balón que recupera Puchi. Tal y como decíamos. ¡Atención, Vicky! ¡Ahora sí! Como diría nuestro compañero Jordi, donde anidan las arañas, allí la puso. Sí, hoy lo podemos ver ahí, haciendo las funciones de mesa. No sé, hoy no puede hablar, por lo tanto estará comiéndose por dentro. Y atención Limonero, porque cuando se cumple el primer cuarto de partido ya tenemos una diferencia de 11-0, ¿qué te parece? Bueno, al final... ¡Ay! Pecó, se quedó sin pase. Y ahora Mari Carmen recibirá la expulsión de 2 minutos por después de haber hecho los pasos, no dejar el balón en el sitio y desplazarlo. Por lo tanto, impedía que Pucci saliera a la contra, sancionada con 2 minutos. ¡Reglamento en mano! Nada a cogetar. Nada. Y atención, porque aparte de la sangría que están viviendo por ahora las jugadoras visitantes, a ellos se les suma ahora lo más difícil, remar con una menos. Dos menos. ¿Con dos menos? También otra expresión de antes. No, tienes razón, están 4. Atención, Estela intenta morder. Jugando totalmente libres, metiéndose a doble sin prisa, son 2 más en el campo. Se estaban ya arrollando en igualdad, ahora ya con 2 más. Juego de los 10 pases, que no me pillen, sueltan la bola rápido, sin precipitarse, claro.
Y luego no voy. Pero queda mucho partido, Limonero. Por eso nos gusta este deporte, Eso es. Este muerto, no lo den por muerto. Aún está muy vivo. ¡Son guerreras! Veremos cómo afecta. Atención, Candy intenta el pase. La vuelve a robar Vicky, que es mucho más experimentada que ella. ¡Para Lara! ¡Mago con la vaselina! ¡Y para adentro! Hay que ver, Llevan la competitividad arraigada en su esquema genético, Sí, es lo que decíamos. O sea, sí. Jugadoras que ya llevan jugando mucho tiempo y muchos años a este deporte. Y atención. Vemos que la colegiada le indica a Melania que se tiene que quitar, parece una pequeña pulsera o algo que tiene en la muñeca. O sea, tiene que quitar para jugar. Y recordemos que ya hemos recuperado a otra jugadora, pero que seguimos en inferioridad. Yo creo que tienen que pausar ahora. Debería Iván pedir un poco de calma en ataque. La bola es nuestro amigo, como en Toy Story. Atención, Eli. Capitado. Pasos. Va a sacar ya para Lara. Lara que vea la portera. Menudos retrovisores. Totalmente de espalda. Se giró. Y ya sabía que la portera estaba adelantada. Y puso una exquisita vaselina por encima. Seguirá intentando mover el banquillo, Iván. Atención, porque ya volvemos a estar en igualdad. Intentará ahora cambiándose el lateral, Candy. Ha pecado otra vez. De eso van la bola, dobles. Ahora lucha muy bien. No ha habido nada, sigan, dice Sandra. Sube con la pelota Estela. Se le tiran ya en unas cuantas jugadoras de punch encima. Ahí va, intenta Eli. Intenta otra vez la penetración. Candy, que regala la pelota. Sale Lara otra vez a la contra. Y a la escuadra. No perdonan las jugadoras de Pucci, sobre todo Lara, que en este inicio de encuentro está muy activa. ¿Cómo está en la contra? Es que para mí es un flashback de Bale con Mar Bartra en la final de 2014, ¿Cómo están haciendo daño ahora la contra? No es ni minuto 20, ya vamos 15-0, pero en estos momentos lo más importante que es la cabeza. Bueno, veremos si no pueden perder la cabeza, no pueden salirse el partido, queda mucho tiempo. Atención, Sofía. Otra vez pecando de lo mismo, de dobles. Y de pasos. Es que están no están en el partido, están totalmente desconcentradas. Atención, porque encuentra ahora muy bien el balón que había venido precedido por un doble. Y ahora vuelve a haber otro cambio. Estela saldrá del extremo y se situará en el lateral derecho. Están ganándose minutos todas las jugadoras. Tienen que jugar con eso, con el banquillo. Esta ya, perdona que te diga, Limonero, me parece ya un poco forzada esta falta en ataque, Sí, forzada. Y atención. Llega hasta 6 metros, la jugadora va un poco de lado porque no va con la confianza suficiente de entrar a la portería. Parece por que, lo tanto, la que esos pies no se han visto. Sigue atacando Pucci. ¡Qué balón! Intentaba filtrar, pero muy atentas ahora las jugadoras visitantes. Vuelve a intentar llevar la manija a Eli por el centro. Está para Estela, que entra para adentro. ¡Al palo! Pero saca los primeros 7 metros para el equipo visitante. A ver si descorchamos ya la botella de champán. Por favor, Moy, no me tire el chiringuito, Esto de las mesas de Coca-Cola no tiene mucho. Atención, porque la que lo provoca lo tira. ¡Adelante, Estela! ¡Ay, qué mala suerte! Había engañado a la portera. Totalmente da el palo, le rebota en el pie. Y atención, porque es que no me da tiempo ni a comentar los 7 metros que salen ya fulgurantes. Las jugadoras locales poniendo el 17-0. Se para ahora Estela. Eli. Está para Sofía. A ver si se calman ahora un poco en ataque. Está intentando ahora
abusar un poco de las penetraciones Estela, pero es de lo poco que está ofreciendo el equipo visitante por ahora. Atención, reverso de Eli, que se queja que le han podido dar en la cara. Con que se vaya de una, llega muy rápido a la ayuda. Sí, lo tienen claro, enseguida que findan a una, van a la ayuda para forzar que den un pase más, por lo tanto la puedan perder o lo que sea. Atención, Sofía, puede haber contacto, le quitan la pelota a Bonse, que estaba ya en el pivot. Y atención, porque ahora sí, primer tiempo muerto del equipo local. Ay, madre mía, después de dos tiempos muertos y de que se haya cumplido un tercio del partido, ¿qué análisis podemos ofrecer? Porque el equipo del Molino, ¿cómo está, eh? Análisis claro, lo que puede ver en sus pantallas, un Pucci muy ordenado, que no pierde su juego, siguen corriendo, veremos si aguantan los 60 minutos a este ritmo. Ya han cogido una ventaja suficiente con un 17-0 como para rotar lo poco que tienen o jugar más calmadas. Por lo tanto, veremos cómo evolucionan los próximos minutos. Sí, vemos primeros calambres en bueno, parejo aquí en la banda. Recordemos que solo tienen un cambio. O sea, que coge la muleta Limonero y calienta. Creo que ha sido el golpe que ha tenido anterior después del penalti de Estela. Sí, yo creo que con este tiempo muerto... Yo creo que es un tiempo muerto para bajar de sexta a cuarta, ¿eh? Un poco para dosificarse. Sí, que cojan ahí de las jugadoras, pues no tienen cambios y demás, a un equipo como la Peña Deportiva, donde tiene 16 jugadoras disponibles, no le interfiere en nada que, o no le beneficia que se pare el juego, le interesaría correr más. Lo único que lo que vemos es Puig, lo tiene claro, tiene muy trabajado y corren aún más. Por lo tanto, vemos aquí la diferencia que hay entre un equipo y el otro. Bueno, de aquí no puedo escuchar exactamente lo que dice Iván Prats, pero de seguro que estará pidiendo intensidad nuestro Cholo. Esto es punto a punto y aún no se ha acabado. Punto a punto, pero está muy, muy difícil. Está difícil. Pero al menos yo creo que la Peña tiene que intentar ofrecer otra imagen, que sabemos que la tiene por el último partido que jugó contra el Ibiza. Atención porque inicia ya la número 9 para Lara, que forzó de primeras el pase... A mano pronto, como se diría para Vicky, que no puede alcanzarlo. Ahora sí, balón de nuevo para el equipo visitante, para la Peña. Parece que han salido con más intensidad, al menos intentan empezar atacando en carrera, que eso ya es algo muy importante. ¡Ay, lástima! Se desgañitaba ahora Estela, que ha tenido muy buenos minutos, y ahora veíamos a la derecha sus pantallas, cómo se le escapaba esta bola. Vuelve a atacar Puig, que como hemos comentado, parece que ahora tiene menos prisas. Vuelven a hacer la permuta. No ha habido absolutamente nada. Se tropiezan las jugadoras de Puig y regalan la pelota para que ajusticie la número 9. ¡Qué lástima! Era muy buena recuperación. Se habían tropezado en 6 dos jugadoras de Puig. Era una ocasión clarísima para correr. Y sin embargo se han equivocado en la salida de balón. Y han regalado otro gol. Ahora vemos a Silvia. Ahora en el pívot. Reverso de Eli. Sofía. Casi pitan pasos. Pero ha habido un contacto final de Vicky. Saca Silvia, intenta el lateral con Estela, que se le vuelve a escapar la bola, la coge y dobles. Atención, volví a recuperar el equipo visitante, pero había falta previa. Vuelve
al centro de mandos, la número 10, Munet, otra vez para Vicky. Y sí. Una de las penas más claras, tocar al extremo cuando va a saltar para tirar. ¡Duelo fracticida! Que acaba ganando la menor de las Núñez. Pero recordemos que la mayor es, por ahora, de lo mejor que está ofreciendo la peña. Ya lleva 4 paradas y todas ellas de mérito. ¡Atención, porque Estela puede entrar sola! Pero no. Entró totalmente desequilibrada y con el pie aborta la portera de Puig. Vuelve a atacar Puig. Intenta removerse para adentro. Y con un toque sutil, casi llorando, entró ese balón. Cuando vemos que aún no hemos llegado al número 25, hay al minuto 25. Ya hay una diferencia de 20. ¡Atención, Estela! Muy bien ahora, al límite de poder sacar algo más. Va a sacar Silvia. Ahora tenemos a Ludo jugando de central. Es un equipo, salvo nuestra extremo derecha reconvertida ahora a pívot, un equipo jovencísimo. Otra de las más claras, otra vez Estela generando peligro, pero la portera de Puig que todavía no se ha despeinado. Permítanme ir a por el botiquín, a por el desfibrilador, a ver qué le pasa a nuestro analista, estar vivo, limonero. Sí, sí, pero no quieren cargar los goles en el marcador del streaming. Tenemos unos pequeños problemas, pero eso solucionados. No pasa nada, recordemos que está de hombre multifuncional, llevando el marcador, llevando la cámara, no podemos estar a todo. Intentando ahora atacar Estela, hay una serie de rebotes. Y tratando de ver el partido. Se junta y atención, todo. Porque parece que Marcos dictamina que es bola para Puig. Vamos a ver en los últimos minutos. Eso sí, estamos viendo que defensivamente han subido un puntito las chicas de la peña. Están todas mucho más solidarias, están llegando muy bien a las ayudas. Y ahora atención, porque vemos que Puig comete un error no forzado, uno de los primeros que vemos en el partido. Vuelve a atacar la peña por mediación de la jovencísima Ludo. Y atención, porque Estela, que está siendo de las más peligrosas, intentó otra vez el uno para uno. Atajó de nuevo el portero. Atención, Batiburrillo en la línea de 9. Y qué bien defendió Lara, como una guerrera jaguar azteca. Balón para Puchi. Atención, se sacó el tiro rápido, la presdigitación. Pero qué bien ha estado la portera, sumando la quinta intervención. Una de las MVPs del equipo local por el momento. Atención, porque se encuentra sin pase. Intenta ir Sofía. Trastabillada. Se tiran todas al suelo. Parece que va a ser golpe para la peña. Atención, porque amaga Sofía de lado a lado. El pase no era del todo preciso. La trayectoria tampoco era la más precisa y directamente fuera. Vuelven a atacar el equipo azulón. Y no, no es el Getafe, es el Puig, que es una apisonadora. Atención, que ejecutan el cruce. Y segundo error casi consecutivo en ataque de Puig. Era lo que decíamos, ahora están jugando casi más con el reloj, con la cabeza, que con las piernas. Recordemos que quedan poco más de 3 minutos. Apenas gol. Sí, la ha dejado pasar porque veía que si no la tocaba eran pasos. Sí, sí, yo creo que si no me fallan la cuenta, 5 pasos. Por lo tanto, hubiera anulado ese gol. ¡Atención! Porque entró Munet como Pedro por su casa, poniendo el gol número 21 al marcador. Y aún estamos a expensas de que se quiten la espinita
las jugadoras visitantes, que han tenido dos opciones muy claras con Estela, pero que no han generado de momento demasiado peligro. Atención, porque parece que van a jugar la clásica jugada de puño. Y otra vez dobles. Se confundió y creo que tenía dobles en la jugada puño. Recupera Puch después de la posible pérdida en ataque. Pero estas jugadoras son muy experimentadas. Hasta la incorporación de todas ellas pasan a calmar el ataque. Recordemos que queda poco más de un minuto y 15. No tienen prisa. Se le cae la bola. Intenta penetrar Lara. Defiende ahora muy bien. Como una guerrera. Va a sacar Puch. Queda un minuto. Creo que van a intentar abusar de este ataque largo. Sacan a Vicky, que se la pela cuando nadie se lo esperaba. Miraba qué iba a pasar, pero su brazo ya estaba marcando la portería enemiga. Este puede ser posiblemente el último ataque de la peña. Parece que van a jugar con otra clásica jugada con el pivot. Este ataque es oro. Les interesaría que fuera solo un ataque, no vaya mal, no les corran, no reciban un nuevo gol. Atención de lado a lado, Baludo. Encuentra muy bien a Silvia, que no ha podido amasar ese balón. Pasa a sacar, quedan 14 segundos. El crono que está a punto de... Y atención, golpe otra vez. 8 segundos, 7, 6, 5, 4, no va a dar 3, tiempo a sacar. 2, ¿tú crees que van a 1, tirar? ¡Ah! ¿Tú crees que van a tirar? No se sabe. No creo que lo hagan. Hombre, es que este mundo es para los valientes, ¿no? Ya vemos cómo se colocan perfectamente todas las jugadoras de Puch en defensa formando una barrera. Pero no hizo falta. ¡Final! Dejan la pelota en el suelo las jugadoras peñistas. Y acabamos la primera parte.
Bueno, pues estamos aquí otra vez de nuevo, estamos ready para contaros, para narraros lo que va a pasar en esta segunda parte, que recordemos tiene con una cómoda victoria por el momento. ¿Qué digo cómoda? Tiene un colchonazo de 22 puch, las jugadoras visitantes, esperando todavía intentar estrenar el marcador. Veremos a ver si la fórmula secreta de Iván Prats, si el Cholo les ha metido un poquito de sangre, un poquito más de garra en los vestuarios. Ahora tendremos a la derecha sus pantallas, al equipo visitante, a la izquierda jugará Puch. Tú no lo conocerás porque aún eres muy joven, pero estas canciones me las ponían a mí en la discoteca Sol en el 2004. Veremos a ver si arranca el partido. En 2004 yo lo que escuchaba era en el barrio de Pepito y ahí hago. En 2004 yo. Bueno, yo creo que ya en 2004 yo era un poquito de Oliver y Benji, esas cositas. Y ahora sí que va a arrancar el encuentro. El pitido que dará comienzo a la media parte. Recordemos que ahora, aparte de la ventaja que tienen, comenzarán sacando las jugadoras locales, las azulonas, el Puch. Parece que mientras tanto el equipo visitante va a seguir rotando banquillo en esta segunda parte, con todo el ala derecha, con nuevas caras. Veremos a ver la frescura, si se nota, de las rotaciones, de los cambios. Y arranca ya la segunda mitad con posesión para Puch. Parece que se quedará en la banqueta la número 10. Parece que empiezan ahora con un cruce largo. Sacan a Vicky, este para Lara. Intentarán atacar por el extremo. Que no se lo piensa dos veces en la penetración. Y el balón al fondo de las mallas. Recordemos, primeros 30 segundos y parece que el partido, por lo menos en ataque, en Puch, sigue la misma dinámica de martillo pilón. Va a intentar Eli sacar ahora al pívot con doble cruce, pase que tenía muy buenas intenciones al extremo, no pudo ser. Recuperan las de Puigdemais, está para Vicky, que intentará penetrar. Buena defensa ahora, subiendo para abortar el ataque. Ahora ejercerá la número 9, Torres, de central, comandando al equipo. Parece ser que le dejan un pasillo la defensa. Los dos postes de la peña están muy hundidos y la aprovechó filtrándose, metiéndose hasta el final y convirtiendo el gol. Atención, porque parece que ahora Silvia intentará bloquear para Melania, se le escapa. El balón, vuelven a la contra las jugadoras de Puch. Está para Vicky, que la deja de cara. Una dejadita más para Vicky, que la cambia en último instante. Abría el brazo, pero la ponía al primer palo. Yo creo que ahora mismo Limonero, más que las piernas, más que el físico, lo que más pesa es la cabeza, ¿no? La mente, la psique, la psicología, ¿qué pasará por las cabezas del equipo visitante? Sí, el ver que no pueden, el intentan una y otra vez. ¡Y atención!
porque ahora sí ha conseguido Silvia girarse sobre sí misma y provocar los 7 metros. ¿Quién será la valiente? Parece que ya tenemos a la heroína, a Melania, en la tercera gran oportunidad de la peña. ¡Atención! Porque tiró de primeras, a la derecha, palo abajo, ajustado. Pero la portera es que le ha leído todas las intenciones. Ya estaba ahí cuando salía el lanzamiento de la mano. Portera de mucha calidad, mucha experiencia, tanto en plata, BF. Logramos este Pucci, ha estado en primera división. Pues casi nada, con eso me lo dices todo. David contra Goliat. Y ahora, posiblemente 7 metros y algo más. Confirmamos, confirmamos, 7 metros, pero parece que no ha habido... Los árbitros no ven nada más. No, tampoco hay que hacer sangre. 7 metros y a jugar. A ver, porque vamos de 7 metros en 7 metros, tiro porque me toca, pero ¡puch! Sin embargo, sí que no desaprovechan estas penas máximas. No, perdona, ¿no? Atención, porque intenta iniciar Melania, está para Eli. ¡Pero madre mía! ¿Cómo están mordiendo las jugadoras de Puch? Tienen ganas. No parece que vayan 26 arriba. No quieren dar ni un ápice al equipo visitante. Suben a morder hasta el medio campo. La vuelve a pedir Eli, que intenta estar muy participativa en todo momento. Melania se va de la primera en finta de brazo. Llega muy bien la ayuda. Cerrada y golpe para el equipo peñista. Atención, que ahora la peña parece que quiere circular la pelota más rápido. Intentan provocar una falta en ataque que no era, pero ahora se le cae la pelota a nuestra jugadora número 18, Melania. Pitan pies. Atención, Vicky quiere hacer daño. Saca en cruce. Van a volver a jugar. Salen de la jugada un poquito en trastabilladas. ¡Se tira con todo! ¡Ahora sí! Eso era lo que queríamos, sobre todo las ganas, la sangre, la garra. Claro, está, una cosa es que te ganen, otra cosa es que te ganen sin tú hacer claro, nada, una ni, cosa ni es que siquiera... te quedes tú como en la esquina, en Rocky 3, viéndolas venir y no participando en los asaltos. Es lo que queremos en el cuadrilátero, hay que seguir luchando hasta que hay KO. Eso es. Atención, porque parece ser que ha habido algún problema con la pelota. Sí. Se ha perdido. Vuelve. Pueden sacar ya las jugadoras peñistas. Ahí está Silvia. Era un pase bastante inteligente, pero poco sorpresivo. Y es muy difícil ahí, ¿eh? Sorprender a las de Puch desde tan lejos con ese pase. Atención, porque ellas hacen lo mismo. Pero cómo conectan ellas, ¿eh? Link verde, 100 de química y para adentro. Eso es. Atención, porque parece que va a seguir habiendo rotaciones. Y parece que ahora va a coger la manija del centro del campo Marta. Una gran responsabilidad. Está para Melania, camada con su sabida finta de brazo. No sabemos qué ha podido haber ahí, pasos, ¿no? Porque no ha habido contacto. Balón otra vez para Pucci. Cuando se van a cumplir 6 minutos de la segunda parte. Vuelve a atacar ahora con transiciones más largas Pucci. Casi se les va la bola. Pero rectifica muy bien cogiendo Lara a primera mano. Y amaga Vicky con el pase a extremo, pero no, este gol es mío. Zambombazo al palo y para adentro. Ahora parece que los avanzados de Pucci, bueno, iba a decir que mordían menos, pero vuelven a la 4-2. Y madre mía, no ha habido suficiente contacto, sí. Pita golpe ahora. Le cayó en los pies a la hora del rebote, así que balón para la peña deportiva. Vamos a ver, una intentona más. Levanta los brazos, Silvia, que está sola. Nunca un 28-1 había sido tan celebrado, pero es que esto ya era algo psicológico.
se estrenan por fin las jugadoras visitantes por mediación de Silvia. ¡Atención! Finta de brazo, balón directamente fuera, golpe. Atención, porque va a intentar Lara, jugando muy bien con el extremo. Ha intentado ajustar muy arriba la escuadra, directamente fuera. Atención, porque parece que están colocando a pívot las chicas de la peña. Ahí va Marta. Estaba Silvia totalmente sola, pero salía trastabillada, no la había visto. Sacarán golpe. La pide ahora Eli en carrera, intentaba Vicky. Sacar la falta en ataque. Y se queda con el poste Marta. Atención porque salen a la contra. Iba tan rápido que no ha podido acabar definiendo. Se iba cerrando poco a poco en esta contra. Se pasó velocidad. A ver, mejor un momento de pausa. Coger el balón bien. Sí, aparte ahí, si te tocan, ya sabemos lo que pasa, no tienes prisa. Por eso, ahí tienes tú la ventaja, es mejor para un segundo, coger la posición, saltar hacia el centro y tener una buena opción de tiro. Pero bueno, todos sabemos, tú que también has jugado en esa posición, que una contra a los extremos pone muy cachondos, ¿eh? Hay veces que no se relaja y conforme vas a esa velocidad ya no puedes parar y vas con todo. Una vez sale bien, otra vez sale como ahora, mal. Golpe ahora, intentan jugar entre Silvia y Eli, pero han cerrado entre Lara y Vicky muy bien. Por ese lado, no hay ni una fuga de agua. Intenta Marta ella sola, la aventura en solitario, acabó un golpe. Se le escapa la pelota a Marta. Va a jugar Eli. Muy bien ahora el doble de la capitana, qué lástima que tiró donde ya la esperaba la cancerbera local. Que poco a poco va, aumentando sus registros hasta empezar a parecerse a Pérez de Vargas. Sí, por porcentaje incluso mejor. Si hablamos de porcentajes, un partido como hoy el de Ana, que con un gol nada más en su cuenta. Sí, ejemplo, aparte se ha parado dos penales máximas o tres. Bueno, dos, creo que una fue al palo, así que dos penaltis. Contraataques ninguno, pero bueno, rondando el 98% de paradas. Y vamos a ver ahora cómo saldrán casi cumplidos los 10 minutos de la segunda parte. Las chicas peñistas, que la verdad que en esta segunda parte han salido mucho más de cara en el partido. Recordemos que la primera parte había acabado 22-0. Ahora hablaríamos de un parcial de 6-1 en este segundo parcial. Sabíamos que bajarían un poco el pistón las jugadoras de Puig, pero no solo es eso, porque también han subido un par de marchitas, al menos en concentración, que es lo más importante. Las jugadoras visitantes. Sí, parece que el paso del vestuario les ha sentado bien. Al perder algunas bolas menos, hacen que el equipo de Puig no tenga esa opción de correr rápido y sencillo, que hace que no tengas un desgaste físico, igual que si estuvieras los 60 minutos en contacto o tras contacto. Por lo tanto, eso hace que el marcador no sea tan abultado como en la primera parte en porcentaje. Apoyar. Ay, Manolo, que casi se nos cae el streaming. ¡Ay, atención! Porque cuando casi la liamos con el streaming, justo marca la número 9 de Puig, que ya está alcanzando unos 6-7 goles en este partido. Se pondrá ella ahora mismo como la mujer más avanzada en la defensa. Pero se van con esta estructura cuasi piramidal.
de esta 3-2-1, lo que llamarían en caballería los generales una alineación en punta de lanza, ¿no? Sí, 5-1, ¿no? 5-1, que tras la transformación pasa a ser casi un 4-2. Sí, y luego hacen casi como un triángulo. En ciertos momentos, una 3-2-1. Va a sacar Eli ahora muy lista, la devuelve Mari Carmen. Pero nada, Eli estaba cayendo, estaba desequilibrada. Se la ha chuscado desde Cuenca, ahora muy inteligente buscando la falta en ataque. Está trabajando mucho. Y otra parada más ahora, sí, de nuestra cancerbera. Que tampoco está teniendo malos números, pese al resultado. No, la portera de la Peña, otra jugadora con mucha experiencia. ¡Y atención! Una pena. ¡Qué lástima! Porque como solemos decir aquí, contaba con una autopista de 4 carriles. Quizás se ha precipitado un poco en el lanzamiento. Sí, eso es. Bueno, hay que eso sí, defendiendo mucho más fuerte que en la primera parte, las jugadoras peñistas. Sí, sí, ese... Atención, Marta, no encuentra compañeras, tiene que atrasar, la pelota. No creo que hubiera otra opción que subir un par de puntos en defensa, un poco de concentración, porque peor era muy complicado. Subimos el gol, todo bien, todo correcto. Bueno, seguirá ahora con la joven Ludo en el centro de mando, vuelve a salir. Ahora sí, tiraba muy cerrada. Otra contra más para Lara. Y la están tocando. La están tocando. En la zona. Eso no puede ser, y menos con este marcador. No, es la zona en la que si te metes no gol, puedes ni pestañearle al atacante. Si te metes y gol, aparte menos, ha sido si ya no dentro del área en salto. Que no te cueste por lo menos los 2 minutos, que solo sea el gol. Sí, 2 minutos. No, roja. Roja, la verdad es que puede ser muy exagerado a mi parecer. Sí, conforme está el partido y tal y como está el partido, está claro que el contacto sí ya estaba saltando dentro del área, pero tampoco le ha hecho daño a la jugadora de Puig. Quizás demasiado castigo para el equipo local, que ahora encima estará 4 minutos con una menos. Atención, porque ahí va Vicky. A donde anidan las palomas, ganó otra vez la batalla, la senior, balón para la Peña. Una de las dos hermanas esta noche se queda sin cenar, no sabremos quién. Y atención, porque recordemos que son una menos, utilizan como centro apoyo a Montse. Atención, sí, la ha pitado dobles, pero habiendo un ligero contacto, yo creo que tenía que haber pitado el golpe. Se va Vicky, se para. Nos hemos pasado. Paran ya el ataque rápido las jugadoras de Puig. Se reposicionan los dos equipos, tanto en ataque como en defensa. Vuelve Bonet. Atención, porque era... queda totalmente sola Vicky. Ahora sí. Han circulado rápido la bola, como se tiene que hacer en el balonmano. Atacar al espacio y cuando hay un contacto soltar la bola para dejar perfectamente a su extremo derecho totalmente sola. Atención, porque ahora parece que el Cholo está pidiendo que salga un poco más sus extremos. Sí, que está... ¡Ay! Ha errado otra vez. Otro balón no forzado. Y otra vez más Lara a la contra. ¡Pero atención! ¿Puede haber sido falta en ataque? ¡No! ¡Qué paradón de nuestra meta en el rebote! Que no andaron avispadas. Intentó... sacar la falta en ataque, Sofía, que no está muy de acuerdo, dialoga con el colegiado. Sí, vemos como Marcos le hace el gesto de que sale de dentro de 6 metros, por lo tanto... Y otra vez más, otro robo, la número 9, que es mucho más rápida que Sofía. ¡Madre mía, vaya fintaza de brazo! Se puede meter totalmente sola y para adentro. Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Empezó muy lista, muy inteligente, robando ese balón y acabó finalizando ella misma.
Vamos a ver, porque está a punto de cumplirse el 15 de la segunda parte, tres cuartas partes del partido. Nada, desde casa directamente fuera. Querido meter a Estela, que en la primera parte era de las que más daño estaba haciendo en el uno contra uno, de las pocas prácticamente. Entra totalmente sola. Directamente fuera. Atención, porque va Estela, ella contra el mundo, golpe. Atención, Sofía, un pequeño contacto, golpe. Volverá a intentar el uno para uno. ¡Qué lista ha estado la portera! Que se ha tirado abajo con todo, intentaba el rechace, le ha dicho que no, que estaba pisando. Y atención, Poltergeist, se cae la mopa por ahí al fondo, continúa el partido. Parece que no estamos solos en el pabellón aquí arriba en la grada. Ese balón subió y tiró la mopa. Esto, ¿sabes lo que es? Es el espíritu del Molino, que está aventando con fuerza, menudo vendaval, oye, ¿eh? Las chicas de Puch y otro para adentro. 33-1 cuando quedan todavía 13 minutos largos. Esto se puede echar muy cuesta arriba. Estos minutos pueden ser duros, pero hay que dar la cara, ¿eh? Hay que morir con las botas puestas y siempre de pie. Y vemos cómo la defensa de Puch sigue pinchando. ¡Estela! Totalmente sola al cuerpo de la portera y provoca los 7 metros. Y no se lo piensa, ¿eh? Quiere ejecutarlo ella misma. Oportunidad de oro. ¡Atención, Estela! Parece que se ha quedado sin fuerza. Se ha tirado al mismo lado, al centro, que en el primer tiro. ¡Atención, otra bola para Vicky! Que donde pone el ojo, pone la pelota para abajo, contundente, zambombazo y gol. Atención, porque sigue pinchando la número 9, la punta de lanza, quiere entrar Estela sola. Vio un pequeño contacto, como había ya pasado de su ciclo natural de pasos pita golpe. Sí, vemos el colegiado catalán. Vemos a Estela, que es la más activa en el equipo, tanto en la primera como en esta segunda parte, pero hay una diferencia. Sí, pero ¿Qué es que va en carrera? Recibe la borra en carrera, no tiene miedo. No, y aparte es que la recibe en parado, recibe muy lejos. Ahora se para Lara, deja pasar a las dos jugadoras peñistas. Y acaba colándola una vez más dentro de las mallas. Ahora en este contraataque vemos como Lara sí ha tenido ese segundito de pausa, de coger bien la bola, ganar la posición y poder saltar tranquilamente para observar mejor y un nuevo tanto de supermercado. Sí, no queremos tampoco hacer sangre recordando el marcador. Vuelve a atacar la peña, parece que le está pidiendo Estela a Mari Carmen, a la capitana, que salga para recibir. Y atención, ¿qué pasa? ¿Dos minutos? Por lo mismo, de la primera parte, no dejar el balón en el suelo. Otra vez. Es que estamos siendo nuestro mayor enemigo, somos nosotros mismos. Pecando de dobles, muchas imprecisiones, a la grada directamente en la primera parte. Y estas bolas que son pequeños gestos, pero que son un mundo al final, ir dejando al equipo con uno menos, dos minutos. Sí, si contamos las pérdidas de los dos equipos, Pucci tiene tres pérdidas en todo el partido y un equipo como la Peña Deportiva a lo mejor va... ¡Ojo! Que justo canta el canario y cuarta pérdida de Pucci. El mal del comentarista. Algo que no está pasando, pasará. Algo que está pasando mucho, lo dices, dejará de pasar. ¡Atención!
Quería penetrar Candy, pero no ha podido. Una nueva pérdida por dobles. Una nueva pérdida más que le sumamos al equipo. Parece que las más jóvenes empiezan a desesperarse un poco, pero ahí está la capitana de poste, subiendo los ánimos de todas. Cogiendo ahora el pivot y llegando muy bien a la ayuda. ¿De quién es esa bola? Balón para la peña. Balón para la peña. Recordemos que si contamos lo sucedido en la segunda parte, tampoco vamos tan mal. Iríamos 12-1. Ahora sí, entra en carrera Candy. Le chapan perfectamente golpe. Y atención, Melania. Intentaba jugársela de lejos. Y otro más de Puchi a la contra. ¡Cómo corren! Y encima hay que recordar que su portera tiene un galletobrazo, vaya guante. Sí, parece. Lo tienen muy entrenado, saben que es defender y correr, que es lo que les gusta y donde se sienten cómodas. Así que una y otra vez haciéndolo. Atención, porque ahora sacan a los extremos, la pide totalmente sola Melania, que sabía que ante esta porteraza, que se hace gigante, la tenía que ajustar, qué lástima, salió rozando el segundo palo. ¿Puede ser el último tiempo muerto de Puig, si no me equivoco? Sí, probablemente. Recordemos que Parejo está en la banda tiesa y no tienen más cambios. Ahora son las que son, ¿eh? Sí, sí, ahora ya no vale lesionarse, no vale echarse atrás. Quedan 10 minutos, por lo tanto, habrá que aguantar ese esfuerzo. Yo creo que ahora, aprovechando el tiempo muerto, es un golpe en la mesa de Puch, ¿no? Que yo creo que ahora mismo con este gol a verás, ojito con el Ibiza, ¿eh? Sí, ahora que viene el enfrentamiento entre esos ambos equipos, entre Ibiza y Puch, puesto que Santa Eulalia no es su guerra. Al final es un equipo más del municipio y ya sabemos con quién vamos, con los de casa. Sí, el Ibiza es el enemigo. Si no creo recordar mal, es el campeón ibicenco. Se enfrentarán en la siguiente fase a campeón mallorquín para ver quién disputa la fase de ascenso a plata. Y eso sí que es lo que nos excita, ¿eh? Un Mallorca-Ibiza, ¿eh? Mallorca, tú ya Ibiza. Con los años que llevas en la isla, sabes que esto es peor que un Barça-Madrid, ¿eh? Bueno, yo soy manchego, yo no tenía tan claro antes, no le daba importancia, pero bueno, después de ya 2 años y medio aquí, muchos partidos entre islas, ese pequeño derbi entre Mallorca y Ibiza siempre es especial. Atención, porque ya ha acabado el tiempo muerto, pasará a atacar Puig, la suelta muy bien de primeras, que viene ahora, parece que ha circulado por dentro la pívot de Puig, pero la había hecho muy bien. Ahora va Estela a la contra, la suelta para Candy. ¡Ay, se le va el bote! Se le va el bote, balón para Puch. Atención, porque intentan otra contra. ¿Qué pita? Pies. Balón otra vez para el equipo visitante. Manolo, pito pies. Ahora sí, intentan recibir en carrera. Más que en la primera parte, ¿cuál es el problema? Que intentan recibir en carrera prácticamente desde 16 metros. Vuelve a atacar Puch, la hará totalmente sola, la ven perfectamente. Y otra parada más. Permítanme, porque lo de esta portera, la mejoría que ha tenido, la evolución, es digna de aplauso.
posición, ahora vuelven a jugar. La bola que se va quizás con demasiada potencia. La vuelven a soltar a Vicky. Que ya saca todo el arsenal fuerte, flojo y para adentro. Atención, porque parece que ya mandan jugada las chicas de Iván. Parece que quieren jugar con el pivot. Pero es que estamos en el minuto 23 y Puch en defensa con esa pirámide es que no baja. No baja la intensidad y mira que son justas, las que están en la pista y ya está. Puch una floja, a ver, al fin y al cabo esto también te sirve de cara a la fase final contra... Y atención, porque esto sí que ha sido claro, pies. Vuelven a salir a la contra con la experimentada Vicky. Y otro más a su cuenta particular. Yo creo que puede haber hasta incluso un pique Lara con ella de a ver quién es el pichichi. Sí, son las dos jugadoras más destacadas del equipo de Puch. Tanto la portera, aunque también las paradas muchas veces vienen influenciadas por la defensa del equipo. Así que dejamos como allá dos como destacadas. Atención, que casi se le escapa la pelota. Va a atacar Candy. Empieza a verse ya que pesan las piernas, que hay mucha sangre acumulada en la cabeza. Empieza a haber más imprecisiones también. Ataca el espacio con la finta de brazo. Defienden ahora muy bien, no pita nada. Ley de la ventaja. Vuelven a jugar con Punet. Que al final es eso el balonmano. Te ganan el espacio. Y tú, si sabes dónde tienes que ir perfectamente, te plantas solo para liquidar al portero. Sí, vemos a Patrick Bonet, que es una jugadora que a lo mejor físicamente no es la más rápida, pero sí tiene algo claro y es un hueco, me tiro de cabeza y a seguir jugando. Y para adentro. Atención Silvia, que ahora está jugando de central. Se le escapa la bola. Silvia intenta palmear, pero qué rápida que es Lara. Es la señora de las contras. Y ahora muy generosa. Otra vez. Y suma y sigue. Llegando a la barrera de los 40. Atención, porque la número 2 de Puch lleva mordiendo arriba todo el partido sin descansar. Y atención, Candy. Madre mía, parada, dos manos. Pase teledirigido de memoria. ¡Para adentro! ¡No, no, 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 no! Porque de donde menos se podía ver, la verdad es que ha aparecido una nueva heroína. Nada más que decir, la verdad es que... Mira que hemos resaltado que Puch tiene una porteraza, pero la portera visitante, la verdad, es que está haciendo una actuación increíble. Sí, cuando sí. Comentamos esto y pierde ya la pelota en ataque, la peña que se ha precipitado. Sin duda alguna la más destacada por parte de la peña, la portera. ¡Atención! ¡Qué lástima! Yo creo que si Vicky hubiese atacado más fuerte, quizás sacaba algo más sí, ahí. Momento del partido, situación. Sí, no hay que hacer tampoco tanta sangre. Atención, que la vuelva a dar al extremo. La penetra. ¡Otra más! ¡Suma y sigue! ¿Pero a quién tenemos aquí? Ha bajado el espíritu de Barrufet. Atención ahora, Candy. Un poco a lo Ronaldinho Gaucho, ya sin mirar, dio el pase directamente a la grada. Queda nada, poco más de 3 minutos. Esto ya es esperar a que pase el tiempo, casi se le escapa ahora la pelota a Lara. Ahí va para Unet. Intentan hacer... ¡Ay! Ahora fallan, recupera muy bien Melania, que ahora sí le pone la pausa, no tiene prisa. Para Eli, otra vez para Melania.
A ver si la peña pone estos poco más de dos minutitos. Que viene ahora la capitana luchando y recuperando el rebote. Pero no, por aquí no pasas. El candado está echado y por aquí no pasa nadie. Vuelven a atacar, se le escapa ahora sí. Segunda recuperación seguida de Melania en defensa. Y atención, porque parece que hacen el cambio, ataque defensa. Se marcha la veterana capitana, entra Estela, que ha sido una de las más eléctricas, o una de los que más lo ha intentado, de las más incisivas. Ahora sí. Ay, qué lástima ese pase. Golpe. Atención. A sacar Estela. Cuidado con eso. Quedan poco menos de dos minutos. Eli la pierde, no hay absolutamente nada. Y otra vez más Lara la contra. Botando. Y otra, y otra, y otra, y otra, y otra más. Y ha perdido la cuenta. Heroína. Pitado el árbitro. Vale, banda. Saca Puch. Ahora ya con más calma. Seguramente les quedarán con mucho dos acciones en ataque. Pelota perfectamente jugada. Así es como nos gusta a los pivots, que nos den los balones teledirigidos a la mano. Sí, tú lo quieres como Felipe, en bandeja, ¿no? Y de sí puede ser. ¡Oh! ¡Uf! ¡Tremendo tirazo! ¡Ay! Había un tremendo tirazo que iba a la escuadra, pero ya estaba ahí la mano de la portera. Salía ya la contrapuch. Intentan una especie de semi-aliúm. No llegan. Manda para la peña. Veremos si el partido muere en esta acción. Sí, probablemente. Probablemente debería morir en esta acción. Y yo ya como jugador también de esta casa les diría que fuesen con todo a intentar poner el segundo. De esta casa te recuerdo que estamos en el directo de Puch, no de la peña. Hoy jugamos de visitante, ¿eh? Hoy, cuando digo de casa, es porque los dos equipos son de Santa Olalia, Limonero. Todo se queda en casa. Y atención, cuidado. La cámara no da para tanto. Cuidado con esta acción, porque era una contra. Y quedan dos segundos. Nah, yo creo que el partido va a morir aquí. Atención, porque parece que tenemos a Eli tendida allí en los 6 metros del área de Puch. Sí, puede haber recibido un cabezazo al choque de cabeza con Patty en la falta en ataque anterior. Veremos en qué acarrea esta situación. Sí, se habría, de ser así, se habría chocado contra una verdadera muralla. Atención, porque parece que ya se incorpora. Fair play, aplaude el banquillo de Pucci. Sí, una jugadora como Eli, que ha estado algunos años ya jugando en la cantera de Puch. Se conocen entre ellas, muchas. Atención, porque recordemos que quedan dos segundos. Veremos a ver si Puch lo deja aquí o quieren hacer alguna especie de tiro final. Porque parece que aquí se queda, acaba el partido. Y qué decir, Limonero, es que pocos comentarios se pueden hacer, ¿no? Han entrado aquí reventando el pabellón con la apisonadora y vuelven a hacer otro agujero y se van con ella también. Sí, el partido cómodo para las jugadoras de, en este caso, Noelia, porque Santi, recordamos que está viajando hacia Denia para jugar mañana. Un partido cómodo, sin mucho problema. Veremos en qué resultan las lesiones de ambos equipos. Se saludan ya las jugadoras. Y bueno, como conclusión final, ¿a quién destacarías? Porque yo me quedo por parte del equipo local
con la portera, un increíble trabajo de Lara, sobre todo en las contras, un cuchillo. Y también probablemente con Vicky, aunque todo el equipo con este resultado obviamente ha rayado a un nivel de 9,5, porque yo no creo en la excelencia total. En cuanto a la peña, yo creo que, bueno, la segunda parte muchísimo mejor que la primera. Sí, un punto más de concentración. Sí, lo que hacía falta, yo creo, a destacar sobre todo Estela, ha estado muy participativa, ha intentado mucho el uno contra uno. Sí, ha habido cositas también de él intentando tener la manija, todas en la segunda parte quizás han dado un puntito más. Y sobre todo, gran actuación de la portera, ¿eh? Sí, que se consagra, Ese puntito más en defensa en la segunda parte también se nota en más paradas de la portera, que también ha podido terminar sacando varios contraataques a jugadoras como Lara, que venía con un gran acierto. Sin duda acertamos destacando a estas jugadoras, ¿no? Sí, y poco más que añadir, les dejamos aquí con el grito de guerra de las guerreras de Puig. Muchas gracias por haber estado con nosotros y esperemos poder comentar muchos más partidos femeninos. Un abrazo y aquí les dejamos con el grito final a la derecha del equipo visitante de la Peña. Un saludo y buena tarde a tothom. Gracias.